pensar en que me estaba dirigiendo a mis niños y sentirme como que estaba en un salón de clases me sirvió. Y pues mira, lo que pensé que iba a durar poquito, todavía estoy aquí, Gina. La edad es algo, Gina, que no me preocupa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo creo que mientras tengas que aportar o que compartir, está, pues la edad es algo, cuestión de actitud, no de números. Algo que sí siento que cuando tú abres estas redes, al menos yo lo pienso así, siento la responsabilidad de compartir algo. Y por eso el shock de cositas cuando llega a TikTok y que de repente cuando doy algo, entre comillas, que creo que va a gustarles, y de repente, no. Y de repente un bailecito, Gina, ¿qué hago? Y de repente muchos likes. Entonces digo, ¿cómo han cambiado las cosas? Claro. Me parece muy bonita la idea de que no le temas al tiempo, porque sin duda uno de los grandes problemas posmodernos es ir en contra del tiempo. Y tienes razón, esta parte de mostrarse en las redes con lo más lindo que te rodea y a veces no tan real. ¿Tienes un recetario ya? Fíjate que no hay que hacerlo, cositas. Sí, claro. ¿Qué mira, onda? Me gusta todo lo que se refiere a creatividad y, por supuesto, la creatividad también existe en la cocina. Sí, siempre. Me refería en el Club Amigos de Cositas, que era donde pues tú me recordabas estos bella época, había cápsulas muy cortitas en donde pues yo proponía varias cosas, entre ellas, por supuesto, las manualidades, pero de repente empezaba yo a recibir dibujos y entonces creé un espacio que se llamó la Galería de Cositas. Y en esas cápsulas también tenía una de cocinando con cositas. Y yo me recargaba en la cocina con imaginación, que aquí entre nos no era muy nutritiva, porque llevaba mucho azúcar y muchos dulces. Pero bueno, son estos premios que de repente nos tenemos que dar la oportunidad.